Muy bien, señores, después de una larga ausencia aquí en el stream, venimos una vez más. Oh, esto creo que está demasiado saturado. Démosle un poquito más. Ahora sí, creo que esto ya está mejor. Bueno, ya tenemos, esta es la Loser Semifinal de nuestro Weekly número 136. Tenemos a un personaje bastante inusual en este momento. Y no es Shul, que es Zella. Zella contra Shul en una pelea a muerte. Emil se llevó el primer juego. Y con un forward smash de Zella, apenas se alcanzó a llevar ahí Chosen, a esta vez intentando el elevador con el up B, pero Chosen con un excelente DI se zafa. Ahora un poco de spacing con el soldado del amor, el guardián, el phantom. Y Chosen hace lo suyo con su shit art. Ahora el smash art, dice ya, quiero acabar con ese stock lo antes posible, no quiero recibir más daño. Sin embargo, Chosen queda muy vulnerable cuando también está en Smash Art. Uy, ahí Emil, utilizando el mix-up con el up B, termina en una posición bastante desfavorable y Chosen aprovecha tomando este segundo stock. 97%. Y, uy, parecía el elevador una vez más. Emil solo aprovecha para tomar ventaja.
ventaja del escenario y excelente upper de Zelda, haciendo que Shulk vea la luz y ahora pensando cuál será su siguiente movimiento. Viene Speed Art, ahora Buster y el Edgeguard de Chosen, logrando ya un 71% de daño. Excelente para Chosen. Ahora tal vez cambie Smash Art, no lo logra. Un poco de ahí de presión. El Guardián, muy bien, 14%. Muy, muy valiosos en este momento para Emil. Uy, el Forwarder poderosísimo. Uy, venía el Spike. Chosen sabe que no puede descuidarse. Utiliza su Speed Art, ahora Smash Art, tratando de interceptar el landing de Zelda. Zelda teniendo todas esas oportunidades. Viene el back throw. Uy, el DI de Emil lo salva. Tratando de regresar. Viene el Edgeguard. La manda Zelda fuera del escenario. Uy, ese Neutral B seguido de un Spike hubiera sido peligrosísimo. Si lo hubiera dado con el Sweet Spot, ya estaremos hablando de un tercer juego en este momento. Viene el Forward Air. Viene la defensa de Zelda. Muy bien la presión. Shield Art para no evitar cualquier knockback. Muy bien el parry. Uy, casi se nos va Chosen con ese Shield Art. Viene Emil con la presión en la orilla. Tratando. Venía el Forward Smash. Chosen muy inteligente. Se adelanta. Uy, la intercepta ahí con ese Up Smash. Alcanzando a jalar a Zelda. Sin embargo, a Chosen se le estaba yendo el juego de las manos. No puede confiarse. Vaya que ha sido un juego bastante extraño, porque pues no es muy común ver una Zelda. Pero bueno, Emil poco a poco ha estado trayendo buenos resultados. Primero en los equipos, en el equipo de dobles. Y bueno, ahora ya en la modalidad individual. Viene una vez más Zelda contra Shulk. Veamos el escenario. Aquí está Kalos. Vamos a Kalos de Pokémon y que empiece la destrucción. Muy bien. Ahora viene el Phantom cubriendo las espaldas de Zelda. Y Chosen con Speed Art tratando de romper la defensa, ya haciendo 23% de daño. Zelda esperando en la plataforma de Kalos. Muy bien, excelente conversión, ya resultando en un 39%. Zelda se mueve muy bien, ya 99%. Venía el upper para terminar con el stock. No fue suficiente. Shield Art para evitar cualquier atentado en contra. Uy, ya. Ahí Emil buscando los mix-ups para que evitar un DI de Chosen. Ahora Buster para hacer daño. Si le mete un forward air, un backer, Chosen podría perder su stock de una manera muy repentina. Viene el back throw. El down throw. Uy, esa jugada bastante arriesgada de Emil. Con el up B apuntado hacia abajo. Con la aparición. Regresando en Kalos de manera totalmente vertical. Excelente. Ahí en la cobertura con el fuego. Para que Chosen pueda moverse un poco de la plataforma. Lo deje regresar. Viene el soldado. Ahí viene. Viene cuidando la orilla. Muy bien, normal get up es suficiente para quitar a Chosen de la orilla. Emil ya está dentro. Ahora va a luchar contra un Shulk con Shield Art. Tratando de meter los jabs. Excelente. Logra meter el forward air, terminando de una manera muy brutal. Y Chosen lo hace de manera sencilla con ese up tilt, con Smash Art. Vienen las conversiones. Muy bien el parry. Tratando de entrarse. Muy bien, ya lo logró con esos doble tilt. Ahí lo tenemos. Excelente. Ese tilt elevando a Chosen y metiéndole ese forward air. Chosen tratando de regresar. Ahora Speed Art. Tratando de hacer el secuestro horizontal. Sin embargo, Zelda tiene un buen recovery con la teletransportación. Puede regresar desde los infiernos. Chosen lo sabe. Chosen tiene que acosarla. Chosen no debe darle oportunidad. Sabe que si le da el espacio a Zelda, podría perder este juego. Venía el dash attack. No fue suficiente. Alcanza la monado a pegarle a Zelda. Uy, casi se nos va con Smash Art. Lanza afuera. Un poco de presión con el soldado. Y la aparición es suficiente. No, el DI de Chosen lo salva. Emil esperando la reacción. Normal get up ahora de parte de Chosen. Y está a salvo. Ahora Smash Art. Esto va a ser un trade. Esto puede ser un trade. O puede ser una lluvia de backers. Uy, eso casi le da Zelda. Ahora sí el forwarder.
viendo qué opción usar. Shield ahora. Zelda tratando de acabarlo con un dash attack. Con un upper tratando de leer la posible reacción de Chosen. Quería levantarlo ahí con el tit y luego el forward air. Backer tal vez. El back throw es suficiente. Zelda 13%. Chosen está limpio, está nuevo. Speed art tratando de entrar lo más rápido posible. Ahí se nos acelera de repente nuestro shield. Ahora Buster para hacer más daño. Tenemos al guardián. Muy bien, dash attack de Zelda. Doble dash attack. Viene el triple tal vez. El parry. Wow. Aprovechando ese down air de Chosen y castigarlo con el forward air. Y viene la patada asesina de Zelda. La bota con los tacones. Andrea define este juego 2-1. Recordemos que es 3-5. Ay, vaya, ese taconazo. Digo, es sorprendente, es bastante potente. No te puedes descuidar, y más si estás en la orilla del escenario, que este fue el caso. Veamos qué escenario usará Chosen ahora para tratar de darle la vuelta a esto. No lo sabemos aún. Bueno, no alcancé a verlo, pero en unos 5 segundos lo veremos por aquí. Y que venga el cuarto juego. Cuarto juego, Zelda con una ventaja de un juego 2-1 en contra de Chosen en esta Loser Semifinal. Viene el neutral air, tratando de entrar. Chosen aprovechando su speed art. Ahí lo tenemos, ya un 20% a su favor. Ahora Buster. Muy bien, neutral B de Zelda, tratar de romper todos los combos posibles. Muy spot dodge, tratando de castigar. Chosen muy inteligente, poniendo shield art. Y caer en el escenario sin recibir daño. Ya 53%, no deja caer a Zelda. Juggling es impecable de parte de Chosen, queriéndolo definir con ese forward smash con todo el poder. Excelente cobertura del guardián a ese forward air de Zelda. Venía un segundo forward air tal vez, tratando de romper la entrada de Chosen con ese neutral beam. No es suficiente. Chosen se anticipa, ahora cuida la orilla y define este stop con ese up smash. Viene Buster para hacer todo el daño. El guardián, spacing y daño para parte de Zelda. Cargando otra vez el guardián, presión. Vienen los jabs. Cambio de arte para poder salir de esa lluvia de jabs. Sabe que una Zelda saltando le puede meter otro taconazo. Cubriendo muy bien. ¡Santo Dios! Vienen 4B neutral a nada de gimpear a Chosen. Chosen muy persistente, logra sobrevivir y desgraciadamente pierde su primer stock. No obstante, ya tiene 34% a su favor. Ahora Shield Art, tratar de salir de los multi-hits de Zelda. Viene Speed Art. Uy, el parry de Mid defendiéndose del inminente. Muy bien. Uy, excelente conversión de Tilt a forward air de Zelda. Esperando, muy paciente de Mid. ¿Cómo castigar? Chosen con los backers. Chosen tratando de regresar al escenario. Chosen lo están poniendo la presión. Ya se enfrió un poquito. Ya está en el escenario. El elevador de la muerte. Y esto está bastante apretado para Chosen. Tiene un stock. Sabe que con Speed Art puede llevarse ese stock de manera sorpresiva. Ahí lo tenemos. No alcanzó a darle el último hit para llevarse a Zelda. Ahora cuidando la orilla. Dash attack de Zelda tratando de romper el momentum del Chosen. Chosen lo sabe. Chosen trata de tomar su distancia. Daño seguro. Aguantando el guardián de Zelda. Y la posible reacción detrás. Sabemos que el guardián solo es una pantalla a un siguiente acto de Zelda. Viene la aparición. Viene. ¡Uy! Eso fue un trade peligrosísimo de Mid. Venía ese backslash con Smash Art. Que si le pegaba a Zelda se moría. Uy, el fuego. Tratando de quitar a Chosen de la orilla. Venía un dash attack. Ahí lo tenemos. Otro. Y viene el riff de parte de Chosen ahí con el off smash. 52%. El parry a la patada devastadora de Zelda. Si le entra lo mata. Ahí lo tiene. Uy, viene una segunda patada. No fue suficiente. Viene el Edgar. El Edgar letal con ese neutral B en la orilla, justo en la orilla. Chosen sabe, necesita llevarse este juego. Lo necesita y no debe perder la paciencia ni la compostura. Uy, buena cobertura de parte de Zelda. El guardián atacando por la izquierda y Zelda por la derecha. Chosen muy bien con el Shield Art, aguantando el elevador de la muerte. Y casi era elevador de la muerte, pero de Zelda. Cayendo casi. ¡No puede ser posible! El game con el neutral B. De manera sorpresiva toma el último stock. Y esto queda 3-1. Favor Zelda.